Bienvenidos a los spoilers del capítulo 265 de Jujutsu. Les aviso a todos los lectores que el próximo miércoles no tendremos capítulo, no por jeje, sino porque la Shonen Jump va a descansar, así que nos vemos hasta el día 14. Activa tu campanita para que seas el primero en enterarte cuando llegue el capítulo 266. Este capítulo se titula como Ese Día y es un capítulo enteramente de diálogo. Así es, pibe, Jujutsu está cercano a terminar y ha llegado el momento de charlar, de discutir, así como Armin, Yuji platicará con Sukuna en todo este capítulo. No nos enseñará su dominio o no será un dominio de batallas, es un dominio para conversar, platicar tranquilamente. El dominio de Itadori nos ha llevado a una estación de la vida real, por lo tanto este capítulo conserva cierto aire realista. Nos encontramos en la estación Kitamaki, que significa moverse o desplazarse hacia el norte en japonés. Esta estación de trenes se ubica en la prefectura de Iwate en Japón. Ellos irán recorriendo los alrededores de la prefectura de Iwate. Jeje nos ha dibujado este lugar de la vida real, dotando a este capítulo de un realismo bastante interesante. Acá Yuji hablará acerca de sus seres queridos y mencionará cosas interesantes acerca de su perspectiva de la muerte. Como por ejemplo cuando habla acerca de uno de los amigos de su abuelo, el cual fue el primer funeral al que Yuji fue, preguntándole a Sukuna si hubiese sido al revés, si su abuelo hubiese muerto y su amigo estuviese vivo, él hubiese ido a su funeral y el viejo no hubiese muerto solo como murió junto a Itadori. Y es que precisamente Jeje nos ha enseñado el borrador de Jujutsu Kaisen Sousen, donde planeaba que el juego del sacrificio o el juego de la extinción sea en un hospital. Si quieres ver todos los detalles de este Jujutsu Kaisen o borrador llamado Sousen, puedes picar en el video que va a salir por aquí y ha sido traducido por Inventario Oculto. Un gran agradecimiento. El dominio de Yuji es una estación de tren, pero como se había adelantado, es donde nos encontramos en el opening de la primera temporada. Y es que Yuji, al hablar de su visión de la muerte, mencionará personajes importantes como Nobara, Chozo, que acaba de morir, y el profe Satoru Gojo. Sin embargo, la mención de Nobara a mí me encanta mucho, porque justo en el opening, como he analizado en otro video que te voy a poner también acá, Nobara, en el opening 1, que supuestamente es el dominio de Itadori, se nos adelantaba que Nobara moriría, enseñándonos este presagio con Mahito y cómo le tocaría el rostro como en Shibuya. Siendo otro elemento interesante, Shibuya fue reconstruida totalmente, o al menos fue dibujada realísticamente por Jeje, así como esta estación en la que nos encontramos, de Kitamaki. Otra información importante que revela Yuji es que él nació en Sendai, es originario de Sendai, al igual que Yuta Okotsu, el otro protagonista. Yuta Okotsu y Sendai tienen una conexión importante porque es justo ahí donde él conoce a Rika, donde ocurre esto de que se querían casar y le da el anillo y Rika termina por aparecer. Rika y Yuta son de Sendai. Sendai es un lugar de Japón bastante curioso y ha llamado mi atención gracias a Jujutsu. En la biografía de Hirohiko Araki, el autor de JoJo's, él dice que es de Sendai con mucho orgullo. Por lo tanto, personajes como Ryu Ishigori, que se enfrentó a Okotsu, el cual es planteado como una suerte de Space Dandy, un anime en el cual vemos a la voz de Sukuna. Este personaje pues está inspirado en el Dandy y me parece que representa muchas ideas que hemos visto en JoJo's acerca de los personajes metrosexuales. Por lo tanto, Sendai debe ser un lugar muy llamativo como Osaka, que tienen como una personalidad propia. Así que es importante conocer estos datos y por qué es importante Sendai, ya que el volumen 0 se desarrolla ahí, o al menos el inicio con Rika y Okotsu. Por lo tanto, acá se nos conectan las ideas que el mangaka cocinó desde el principio para cerrar su obra, o al menos es lo que yo considero. Yuji acerca de Sendai. Viví aquí hasta que tuve unos 6 o 7 años, de hecho nací en Sendai, pero tuve que mudarme por el trabajo del abuelo. Recuerdo que volvimos por un funeral, fue el primer funeral que asistí, se trató de la muerte de un amigo del abuelo. Me pregunto, si el abuelo hubiese muerto primero, ¿ese amigo suyo hubiese ido a su funeral? Después de todo, nadie fue a su funeral cuando yo lo enterré. Sukuna no responde.
Yuji continúa la plática. Este parque era donde solía venir a jugar de pequeño. De hecho, pasaba la mayoría del día aquí. La mayoría de los juegos ya fueron quitados o se han descompuesto. Recuerdo que lloré mucho cuando me atoré en el columpio, así que no los extraño. Sukuna no responde. Recuerdo que después de eso intenté limpiar una flor que se había ensuciado en la fuente de ahí, pero el agua terminó deshaciéndola y llevándosela. También me puse muy triste y me sentí mal por la flor. Vaya mañana, ¿eh? Esa es una hortensia, idiota. No sabía que sabías tanto sobre flores. Ahora que lo noto, hay muchísimas flores aquí. Nunca antes me había dado cuenta. Me pregunto quién decide el tipo de plantas que habrá en cada parque. Esta mención acerca de las flores es importante porque en el volumen 26, donde vemos a Gojo, se había mencionado que se dibujaron unas camelias que representarían su triunfo, pero Gege luego confirmó que no son camelias porque Gojo no ganó. Sin embargo, esa era la intención artística y el significado de la flor, lo cual llamó la atención de muchos fans, dándole esta importancia o este peso, en el cual nos explica por qué dibuja flores. Acá continúa Sukuna. Las conozco por los recuerdos de Fushiguro Megumi, enseñándonos el por qué conoce tanto de flores. ¿Entonces también conoces todo sobre mí por mis recuerdos? Nunca me molesté en desperdiciarme tiempo en hacer eso, le responde. Ya veo. Igual este parque estaba bastante lejos de mi casa, así que dudo que lo supiera. Este parque también era conocido porque aquí se podían atrapar cangrejos. ¿Quieres intentarlo? ¿O me vas a decir que el hechicero más fuerte de la historia no puede atrapar un cangrejo? La plática entre Yuji y Sukuna es bastante profunda para irse entendiendo mejor. Sukuna la describe así momentos antes. Ya he experimentado esto con anterioridad. Es la conexión de mi alma con la de otra persona en medio de una batalla. Supongo que se trata de un efecto secundario de la energía maldita que nace de los humanos, pero esto es diferente, mocoso. ¿Qué es esto? ¿Es tu dominio? ¡Cállate! La verdad es que yo tampoco estoy seguro de qué es. Quiero hablar contigo, nunca he tenido la oportunidad de hacerlo y quiero que me escuches. Esto me recuerda mucho a cuando Sukuna y Yuji se conocen por primera vez dentro del corazón de Yuji y platican, pero terminan golpeándose después de que Sukuna le explica cómo será el acuerdo que tendrán. Y es que Sukuna le había dicho que compartirían el cuerpo y que eso tenía ventajas y desventajas. Yuji le había dicho a Sukuna que como parte del trato él no podía lastimar a nadie. Sukuna, al momento de traspasarse al cuerpo de Fushiguro, le decía a Yuji que era un idiota porque no se incluyó a sí mismo en esa cláusula de no lastimar a nadie. También le había dicho a Yuji que cuando él diga cuánto tiempo, le daría el control por un minuto y se olvidaría de cualquier trato, siendo ese el momento en el que ataca a Ángel antes de que Sukuna se traspase a Megumi. Sukuna y Yuji pescan cangrejos, lo cual es interesante porque comienzan a desarrollar una amistad o jugar juntos, aunque este capítulo sirve para explorar mejor al personaje de Itadori. Recién en Sousen descubrimos que originalmente Gege tenía planeado que Fushiguro sea el contenedor de Sukuna e Itadori sea un personaje aparte de Sukuna. Por lo tanto, me parece que se rescata esta idea cuando se nos enseña la infancia de Yuji con su abuelito, mostrando lo importante que era él y que siempre tuvo unos padres ausentes, así como Peter Parker, que desaparecieron sus papás y lo crió el tío Ben. Pues me parece que algo así termina representando Yuji con su abuelo, era como su tío Ben. Podemos verles tomando chocolate y pues su abuelo lo regañaba y no era muy paternal o muy cariñoso con él. Yuji genuinamente comienza a expresarse, por lo que recomiendo más leer el capítulo para entender sus diálogos, porque habla acerca de cosas muy personales. No está diciendo que en Yaku esto, la técnica inversa esto, el voto vinculante lo otro. No está hablando en un lenguaje técnico de Jujutsu, está hablando como una persona expresando sus sentimientos, intentando conectar con Sukuna. Este capítulo es puro diálogo, no pasa nada, y los diálogos me parece que lo vas a interpretar mejor cuando lo leas. Así que hasta acá llego con los spoilers, agradezco Inventario Oculto. Puedes ir a leer los diálogos y cómo pues Yuji habla mucho de su abuelo y enseña pues su parte o versión chiquita, que me fascinó un montón, o sea, es súper lindo. Lo que sí hay es una referencia al caído. En la mirada de Yuji podemos ver la misma mirada de la pintura de Lucifer. Esta es una representación artística utilizada por muchísimas personas para representar cuando un personaje ha cambiado totalmente. Juego de Tronos nos enseñó a Sansa, pues una actriz que interpretaba este mismo plano, que representaba como
un rompimiento, un cambio drástico, y en el lore de Jujutsu el caído es su cuna. Justamente Sousen se hablaba del caído y cómo este se hacía con el cuerpo de Megumi, es decir, el prototipo de su cuna, mencionándole que era una enfermedad. Así que Jeje nos ha conectado puntos importantes, pero esto ha sido como que el inicio, se ha prendido el horno para algo más cabrón.